Saluditos, aquí le dejamos una cortesía del Glitch. Un saludito para todos los que están siendo invitados en las redes sociales. Aquí le dejamos un video acerca de la entrevista que le hicieron al Búfalo Álvarez. Dios, muy contento de estar compartiendo con toda la familia del boxeo, del Consejo Mundial. Hay mucha gente de todas partes del mundo acá, muchos periodistas, promotores, managers, campeones y campeones actuales. Ha sido una semana grandiosa de muchas noticias positivas para el bien del boxeo, y sobre todo hemos visto cómo el Consejo Mundial de Boxeo ha valorado el esfuerzo y el trabajo de cada uno de los involucrados en lo que es el tema pugilístico. Hay varios temas que platicar contigo, Rosendo, pero me voy a enfocar por el momento en uno. Viene sí. La pelea del Gallo Estrada contra Chocolatito. Sí. Nos han regalado grandes batallas. Una tercera, ¿qué se puede esperar de ambos? Bueno, voy a ser muy, muy honesto y directo, y no como un fanático, sino como alguien que ha vivido en carne propia el boxeo. Porque no me puedo decir que soy especialista, pero lo he disfrutado arriba en el ring, lo he vivido y sé lo que se debe hacer para ganar una pelea. En este caso, en las dos peleas que he visto al Gallo Estrada enfrentarse a Chocolatito González, siempre Román lo supera en continuidad de golpes, y en los últimos asaltos siempre el Gallo se queda sin gasolina. Y para mí la segunda pelea también la ganaba Román. Fue una decisión de los jueces, es un punto de vista de cada persona, y le dieron el triunfo al Gallo. Pero el mismo Gallo dijo, yo pensaba que había sido un empate. Si él mismo lo dijo es porque sabe que no había ganado. Entonces hoy va a enfrentarse por tercera vez a un Chocolatito que se ha visto inmenso, porque lo vimos como descifró y cómo vapuleó con mucha claridad al campeón 112 libras, a Rey Martínez. Y vimos la pelea que hizo el Gallo Estrada, que también le dieron buenos golpes, y que el muchacho que se enfrentó con él se portó como todo un guerrero y le dio una gran pelea. Y si no ha botado él a su rival, el Gallo Estrada no lo ha tirado a la lona, creo que esa pelea posiblemente hubiera sido un empate o un triunfo a favor del otro boxeador. Y es que precisamente en ese sentido, en los últimos dos combates del Gallo Estrada contra Cuadras y contra Argy Cortés, sí, ya lo conectaron, ya cayó, las piernitas ahí se le trastabillaban. Digo, en esta ocasión considera que peligra ahora sí, ¿verdad?, el Gallo Estrada. Yo pienso que hay muchas distracciones, y el Gallo Estrada para mí es un peleadorazo, muy fino, de los pies a la cabeza, un boxeador que tiene muy buena técnica, es pensante, es inteligente, sabe recorrer el cuadrilátero y se mueve bien, pero las distracciones hay veces son peligrosas, y en el boxeo no hay enemigo pequeño. Y más cuando vas a tener enfrente a un boxeador como Román Chocolatito González, que ha sido catalogado el mejor de los últimos tiempos en los pesos pequeños, y que ha ganado el premio mejor libra por libra, ha obtenido 4 títulos en diferentes categorías, con una más que cuando noqueó al inglés y le quitó la corona. Sinceramente, Román se ve que está más enfocado que el Gallo Estrada. Y eso puede ser un factor importante. Eso es lo más importante en la carrera de un boxeador: el enfoque, la disciplina, la forma de tu preparación y la concentración exacta para ir a enfrentar un combate de alta envergadura como es la que van a tener próximamente el 3 de diciembre. Y yo creo que si el Gallo no llega en buenas condiciones, el Chocolatito lo puede noquear. Esas fueron las palabras de el ex campeón nicaragüense y gran boxeador Rosendo Búfalo Álvarez. Un saludito para todos los que están siempre conectados en las redes sociales y en el mejor canal 505 Boxing. Nos miramos en el próximo video.
Gabriel Peña Carrico, and the World Boxing Association Presidente Gilberto Mendoza, Supervisor Carlos Chávez, junto con la Comisión de Boxeo del Distrito Federal. Ahora presentando a los jueces,